Annabelli. Calidad, tradición y experiencia. Consintiendo a los guatemaltecos desde 1959. Presenta. Vénganse para acá conmigo a la cocina, por supuesto, porque estamos con excelentes productos. Sabemos que Annabelli es calidad, tradición y experiencia desde 1959. Y como siempre digo, Annabelli tiene que estar presente en nuestra cocina y en nuestras recetas. Nos hacen más fácil la vida. Aparte, nos inspiran a hacer muchas cosas deliciosas. Ahí está apareciendo el número en pantalla para que llamen. No tienen que salir de casa. Ellos llegan a su casa con muchos productos y, ¿saben qué? Cumpliendo con todas las medidas necesarias. Así que hoy, gracias a Annabelli, vamos a ver esta receta y saludando a nuestro querido chef. ¿Cómo está, chef? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Listos para arrancar la semana? De pronto es una receta un poquito difícil el nombre, pero es una receta totalmente práctica, muy rica y que estoy seguro que a todos en casita les va a gustar. Claro, aparte es una pieza de carne que está de moda, porque ya la hemos visto en bastantes publicaciones, ¿verdad? Correcto. Entonces a veces decimos, ay, qué rico se mira eso, pero ¿cómo lo preparamos? Así que en este caso, ¿hoy qué vamos a estar preparando, chef? Hoy vamos a realizar un tomahawk en salsa de remolata. ¡Uy, qué rico! Imagínense. Y para que más o menos entiendan qué corte es este, chef, si nos puede explicar un poquito, claro, del corte. Sí. Cuando buscamos en el supermercado o a veces en el restaurante encontramos este nombre como tomahawk, muchas veces lo orientamos a lo que es la carne de res, ¿sí? Pero realmente es una pieza, ¿sí? Podría ser de cerdo, de res, de cordero, el que ustedes quieran encontrar. Lo importante es que es la parte de la chuleta, si lo ven por acá, ajá, un pedacito de costilla, y obviamente el huesito que nos conecta a lo que es la costilla. Si no lo encontramos como tomahawk, podríamos buscarlo o solicitarlo con el carnicero de confianza como un chuletón, sin ningún problema. ¡Qué rico, qué rico! Y como bien lo hablábamos con el chef detrás de cámaras, este puede ser de cerdo o de res. Es como la milanesa, ¿verdad? Que podemos comer milanesa de pollo o milanesa de res. En este caso, hoy es de cerdo. Correcto. Chef? Bueno, vamos a ir viendo entonces los ingredientes que ya aparecen en pantalla para que ustedes tomen lápiz y papel. Y si no, igual síganos en nuestras redes sociales porque ahí va a quedar grabadita la receta. Para esto entonces necesitamos dos tomahawk de cerdo, una rama de tomillo, una cucharada de aceite, dos cucharadas de mantequilla, sal y pimienta cantidad necesaria. Tiene que ser una buena sal, por supuesto, como la de Annabelli, porque son productos que no pueden faltar en nuestra cocina. Y para la gremolata, cuatro cucharadas de perejil, un diente de ajo, ralladura de un limón, dos cucharadas de queso parmesano, sal de Annabelli, pimienta cantidad necesaria. Así que vamos a ir poniendo atención. Ahorita ya no escriban y por favor, ojitos en pantalla para ver cómo se prepara esta deliciosa receta. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sellar nuestra carne. Siempre queremos darle ese color, ese caramelo que vamos a encontrar. Vamos a calentar nuestra sartén y vamos a agregar un poquito de aceite. Podría ser directamente a la pieza o podemos agregarlo a la sartén. Eso va a depender de nosotros. Lo que queremos es darle un poquito de brillo también, que ayude a que no se pegue. Y pues obviamente también la carne no se va a pegar en una sartén cuando tiene la temperatura adecuada. Si está de muy baja temperatura puede hacer que se nos llegue que a pegar. Se pegue. Es mejor que tenga bastante temperatura y pues obviamente que encontremos ese sonido característico. Ahí está. Del sellado, ¿sí? La verdad es que sí. Y esta receta bien la podríamos hacer a la parrilla también, chef. Puede quedar muy bien a la parrilla. Es una receta bastante versátil. De hecho, esta si tenemos tiempo podemos hacerla en la sartén, terminarla en la sartén, o llevarla al horno sin ningún problema. Perfecto. Lo importante siempre va a ser primero sellar, ¿sí? Para encontrar ese color, ese caramelo que nosotros buscamos. Claro. Vamos a comenzar con nuestra salsa gremolata, que a veces tenemos un poquito de dudas en cuanto a qué es una salsa realmente. Siempre pensamos que es algo que es líquido, ¿sí? Y una salsa podría ser algo que está texturizado. Un ejemplo, el pico de gallo es una salsa, pero nosotros a veces lo ubicamos o no lo diferenciamos que es una salsa. Claro. ¿Sí? Algo muy similar va a pasar con la gremolata. Una salsa que es un poco espesa hasta cierto punto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser agarrar un poquito de perejil, lo vamos a picar muy bien, ¿sí? Vamos a picarlo bien, bien finito. Incluso podríamos hacer toda esta preparación en una licuadora o en un procesador, ¿sí? Ajá. La idea de esto va a ser mezclar perejil, ajo, un poco de parmesano y todo lo vamos a llevar, un poco de ralladura de limón para darle un poco de frescura. Y todo esto se lo vamos a colocar sobre la carne para que ya luego, mientras está cocinando, pues empiece a tomar un poco del sabor del perejil, de la ralladura de limón, del parmesano y pues obviamente que se funda
junto con lo que es la carne. ¡Qué rico! Aparte es una salsa básica en la cocina, la cual podemos utilizar para otras recetas, en este caso hoy en esta pieza de carne, pero para una pasta, esta salsa de gremolata queda excelentemente deliciosa, con un pescadito queda realmente también rica, así que eso es lo bonito de la cocina, que podemos ir haciendo nosotros nuestras propias combinaciones, ¿verdad? Incluso queda deliciosa hasta con una ensaladita, la gremolata es tan fresca que se presta para muchas cosas ricas. Correcto, es una salsa bastante versátil, que incluso, si bien decía, podríamos agregársela a una ensalada, que queda muy bien, a un poco de tomate con queso, pues eso yo creo que les va a quedar muy bien. Uh-huh. Incluso podemos hacer una pasta con un poco de pollo, seguro que va a quedar súper bien. Uh-huh. Voy a dejar esta parte por acá y voy a ver cómo va mi pieza de carne, que lo importante es encontrar todo este color que yo quiero por acá. ¡Ay, miren qué lindo! Cuenta, ¿sí? Vamos a darle un poquito de vuelta. Dejar que se selle por este lado. No se preocupen por el hueso. Cuando nosotros ya lo llevemos al horno. Se va. O la terminemos en la sartén, pues obviamente se va a terminar. Dejamos que se siga cocinando. Y en este momento es cuando yo le agrego la mantequilla. Yo quiero volver una salsa también la parte, todos los líquidos que están en la parte de abajo. Y obviamente que se hidrate lo que es la carne. Entonces voy a agregar un poquito de mantequilla. Uh-huh. Que se cocine despacio, que se empiece a cocinar. Pronto lo voy a tapar un poquito y que se empiecen a soltar todos los jugos, que se empiecen a soltar todos los sabores. Ay, ya en este momento, cuando se funda la mantequilla, es cuando yo le voy a agregar la sal y la pimienta. Perfecto, ¿sí? Me encanta. Aparte es una pieza de carne que como tiene el huesito, tiene muchísimo sabor. Sabemos que el sabor está en el huesito, así que esta pieza de carne va a quedar espectacular. Vamos a darle tiempito entonces que se termine de cocer bien para terminar de hacer nuestra gremolata y darle ese toque final a nuestra receta. Así que nos vamos con mi querido Ricardo que está desde su casita. Desde mi casita iba a decir, pero es su casita. Annabelle. Calidad, tradición y experiencia. Consintiendo a los guatemaltecos desde 1959. Presentó. ¡Ay! Nos toca recreo, así que es hora de refaccionar o de cocinar. No, nos falta un poquito, la verdad. Hoy el chef cocinando, por supuesto, estas tomahawk en salsa de gremolata. ¿Cómo vamos, chef? ¿Avanzó algo o estaba aprendiendo ahí francés con nosotros? Estábamos aprendiendo francés. No, la verdad es que lo dejamos todo tal cual estaba. Quería que vieran el proceso, que es fácil realizar una salsa gremolata. ¿Se recuerdan que teníamos perejil picado? ¿Sí? Ajá. En este momento le vamos a agregar ajo. Puede ser, como les digo, puede ser en el procesador, lo pueden picar finamente, lo pueden pasar por estos tostadores de ajo, que son bastante prácticos. Ajá. Que yo los amo, la verdad, son tan fáciles. La cantidad de ajo va a depender, obviamente, del que tanto nos guste a nosotros el ajo, ¿verdad? La verdad que el ajo es deliciosísimo, aporta no solo sabor, sino que muchos nutrientes también. Correcto. Vamos a picarlo bien o pasarlo por el procesador, como les digo. ¿Sí? Uh-huh. Colocarlo todo. Vamos a agregarle un poquito de ralladura de limón, que es lo recomendable para la ralladura, siempre que utilicemos pues, cualquier tipo de rallador, dependiendo de qué parte utilicemos de rallador, siempre es pasarlo solo 3 veces por cada lado. Ajá. Porque lo que no queremos es llegar a la parte blanca, blanquita, que nos puede aportar un poco de sabor amargo, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3. Vuelta, 1, 2, 3, vuelta. 1, 2, 3. Vamos a con este lado también. Podemos hacerlo en diferentes áreas del rallador, no hay ningún problema. Ajá. ¿Sí? 1, 2, 3. Lo importante es no llegar a la carnita blanquita, que se le aporta un sabor amarguito. Correcto. ¿Verdad, chef? Correcto, ¿sí? Siempre nos vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? La idea va a ser mezclarlo todo, sacarle un poquito del sabor, de ese aroma que también vamos a encontrar. La ventaja de la ralladura es que vamos a encontrar aromas, pero no vamos a encontrar esa acidez, que de pronto a veces solo queremos un poquito de aroma. Incluso para hacer postres, la ralladura de limón nos va muy bien, un poquito de leche con... Claro, y aparte también, estamos utilizando nuestros ingredientes al 100%. Esa ralladura va a aportar muchísimo sabor, también un toquecito muy leve de textura a nuestra gremolata. Así que ya se la pone entonces al perejil con el ajo. Correcto, la agregamos por acá, ¿sí? Y vamos a agregarle el queso parmesano. Puede ser queso el que viene en polvo, el que, este, que viene rallado, no hay ningún problema. Y automáticamente acá nosotros ya tenemos una salsa, ¿sí? Recordemos que la salsa lo que necesitamos es que le potencialice el sabor a lo que se lo vamos a aplicar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo húmedo.
Si nosotros queremos hacerla un poquito más húmeda, acá podríamos agregarle un chorrito de aceite de oliva, que le va muy bien, ¿sí? Uh-huh. Pero esto ya lo podemos utilizar para aderezar pastas, para aderezar ensaladas, ¿sí? Y lo vamos a agregar a nuestra carne. ¿Se recuerdan que nuestra carne, si la ven por acá, ya lleva un poquito de sabor, ya empezó a soltar un poquito de jugos, se está cocinando despacio? Podemos hacerlo en el horno o también podemos terminarla en la sartén. En el sartén, ¿sí? Sí, porque a veces decimos, ay no, pero hay que encender el horno. No se preocupe, mi querida ama de casa, la pueden hacer en el sartencito. No hay que encender el horno si no quiere. Lo importante es que la haga, que se atreva a hacer estas recetas que realmente son muy prácticas, deliciosas y sorprenda, por supuesto, también a toda su familia y, ¿por qué no?, a usted, ¿verdad? Correcto. Vamos a agregarle un poquito de salsa. La idea es que se empiece a fundir y que todos los sabores se empiecen a impregnar en la carne. ¡Qué rico! Y también, si nos sobra un poquito de salsa, podemos tostar un poco de pan, uh-huh, llevar, agregarle un poco de remolata y estoy seguro que les va a ayudar bastante al sabor. Vamos a dejar que se termine de cocinar por acá, ¿sí? Que se cocine despacio, que el huesito empiece a agarrar un poquito de color, que la carne empiece a tomar todos esos sabores de la remolata, ¿sí? Y podemos poder hacer cualquier guarnición que nosotros queramos. En este caso podría ir bien un arroz, una pasta, un poco de puré de papa. Yo voy a agregarle un poco de vegetales, ¿sí? Lo único que quiero es un poco de mantequilla. Como les digo, cuando ya tenemos una carne que de por sí va a aportar mucho sabor, uh-huh, cuando tenemos una salsa bastante rica, hagamos una guarnición práctica, bastante suave de sabor, porque lo que queremos solo es complementar nuestro plato y obviamente no perder todos los sabores que ya tenemos en nuestra pasta. Claro, y hacer un balance, eso es bien importante cuando cocinamos en casita, porque a veces saturamos de sabor nuestro almuerzo, nuestra cena, porque le ponemos salsa al arroz y le ponemos salsa a la carnita y aparte el aderezo es fuerte. Lo importante es hacer un balance donde todos los sabores hagan una labor importante a la hora que comamos. Así que, chefcito, lo vamos a dejar ahí terminando de dorar o saltear nuestros vegetales. En este caso va a poner champiñones. Correcto. Solo vamos a hacer una mezcla, vamos a saltear un poco de champiñones, un poquito de sal y también podría ser, ¿por qué no?, incluso una guarnición práctica como lo que son las alverjas, que aportan bastante sabor y listo. Seguimos aquí con más de la cocina, por supuesto, Anabeli siempre presente, mayonesa, mostaza, ketchup, vinagre, salsa soya, salsa inglesa, frijolitos y una familia gigante de mermeladas tienen que estar en su cocina. Sabemos que Anabeli es calidad, tradición y experiencia. Vamos a ir viendo entonces el paso a paso de cómo realizamos esta deliciosa receta que sé que sí o sí la tienen que hacer en casita. Así que vamos a ver el paso a paso. En un sartén agregar aceite, mantequilla, tomillo y sellar la carne aproximadamente 2 minutos por cada lado, agregar sal, pimienta y reservar. Esa sal, por supuesto, tiene que ser de Anabeli. Para la salsa, picar finamente ajo, perejil y mezclar junto con el queso y la ralladura de limón. Recuérdense que solo son 3 pasaditas de limón para que no nos quede tan amargo. Colocar la gremolata sobre la carne sellada y llevar al horno por unos 20 minutos a 350 grados para que quede jugosa y todos los sabores se mezclen. Servir la carne con vegetales, puré de papa o una deliciosa polenta. Este fue el paso a paso gracias a Anabeli. Vamos entonces, ay chef, esta receta se ve deliciosísima. Muchas gracias, chef, por compartir esta deliciosa receta y darnos esta inspiración. ¿Qué le está poniendo ahí? Vamos a agregarle, si te acuerdan, yo lo que hice acá también, como les decía, la gremolata se puede hacer de 2 formas y lo que hice acá fue licuarla, ¿sí? Ajá. Entonces es un poco más texturizada, un poquito más blanda también, nos puede servir mucho. Podemos agregarle gremolata a lo que son nuestros vegetales ya al momento de saltearlos, a un poquito de alverja, le puedo agregar un poquito de gremolata también para que aporte todos los sabores, a un poco de berenjena, a un poco de champiñones, incluso, ¿por qué no?, a un puré de papa le puede ir muy bien, un poco de gremolata para darle ese sabor. Qué rico, chef, muchísimas gracias, qué bueno tenerlo acá, lo esperamos más adelantito entonces en esta semana. Nosotros nos quedamos acá probando esta deliciosa receta.